Bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar este maquillaje de reptil. Ya tenía otro vídeo de reptil, pero este es un maquillaje actualizado. Así que nada, si queréis saber el paso a paso, quedaros a verlo. Lo primero que vamos a hacer con este delineador en líquido es marcar una V en nuestra frente. Una vez así, cogemos un jumbo negro y vamos a rellenar esa raya para hacerla un poquito más gruesa. Ahora con una sombra negra sellamos eso que acabamos de colocar y según lo vamos sellando, vamos difuminando ese corte. Y para que haga ese efecto del degradado, cogemos una sombra marrón mate y vamos a mezclarlo con la negra. Y una vez así, vamos a crear los detalles de la frente. Vamos a crear esas escamitas en diferentes tonos verdes. Primero con el delineador en líquido, creamos esas escamas. Ahora vamos a difuminar esos bordes entre los tonos en negro, verde oscuro, un verde más claro y un verde más ácido. Empezamos por la sombra en negro. De la paleta Garden of Eden de Sleek, cogemos el verde oscuro. Y de la paleta Acid de Sleek, vamos a utilizar primero este verde y después el verde más ácido. Y ahora con el delineador en líquido vamos a crear pequeñas marquitas en la zona del centro. Le vamos a añadir un poquito de ese verde oscuro que hemos utilizado antes. Ahora cogemos un tono turquesa y manchamos también un poquito en esos puntos. Y ahora vamos a la parte de los ojos. Con la sombra negra de antes vamos a crear ese efecto alargado y vamos a difuminarlo también con otra sombra marrón, lo mismo que hemos hecho aquí. Marcamos la waterline con un jumbo negro y volvemos a crear el paso a paso de lo mismo que hemos hecho en la frente, solo que en esta zona de aquí. Girl,
talking for? Cause I'm about ready to get it, so where we headed, girl, I'ma let you give me more. And I want you to show me what it is I've been missing out on all this time. Cause since you walked in the club, I haven't been able to get you out of my mind. Baby, give me one more chance to try and go make. Después de hacer las escamas, volvemos a hacer los mismos pasos. Difuminamos estos bordes con el negro, verde oscuro, un verde un poco más claro y el verde ácido. Terminados los dos ojos, volvemos a crear esas escamitas pequeñas a lo largo de lo que queda de cara y vamos a crear aparte también este tipo de escamas, pero por esta zona. Volvemos a definir un poco esas marcas. Y volvemos a manchar con el verde oscuro y el turquesa estas manchitas. Ponemos máscara de pestañas y colocamos estos brillantitos verdes a lo largo de la cara. Y por último, en los labios vamos a utilizar este Lip Pen de H&M. Su tono es el Papaya Punch. Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, darle al like aquí abajo, suscribiros. Os dejo abajo en la cajita de información todos mis links para que podáis seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Aún!